Y es la gloria y la honra, Espíritu Santo. Señor, sin ti nada podemos gracias, hacer, Espíritu Maestro. De Dios. Gracias por tu amor, por tu bondad. Por maravilloso tu es nuestro Rey. Te adoramos y gracias. Te bendecimos, mi Dios, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Y amén. Y a su nombre. Gloria. Dios bendiga al pueblo santo del Señor en esta amén. Maravillosa noche. Amén. Nos gozamos una vez más. Amén. Amén. De que estamos aquí compartiendo con ustedes. Aleluya. A pesar de que quizás no nos vemos, pero ustedes nos ven. Alaba. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Dios amén. Poderoso. Todo el tiempo. Aleluya. Aleluya. Nos gozamos una manera especial. Este es tu programa. Recuperando lo perdido, amén. Con este ministro, señor Luis Rodríguez, su amada esposa, Tamaris Rodríguez. Amén. Amén, aleluya. Dios bendiga. Aleluya, y estamos aquí, ¿verdad? De lunes a viernes, de 9:30 a 10 de la noche. Gracias, amén. Dios. Trayendo palabra del Señor y gozándonos en la palabra y compartiendo con ustedes gracias, las ricas bendiciones de Dios. Y recuerda que nosotros perseveramos en la Iglesia de Dios, corona de vida. Amén. Amén. Igual pastores reverendo Héctor Rivera y su amada esposa María Rivera. Saludos, pastores. Dios me los bendiga. Pastores. Amén. De una manera especial. Y saludamos a todos los hermanos de esta Grey. Amén. Amén. Sí, hijos, Señor. Familiares, amigos y hermanos que siempre están ahí fijos, pendientes en nuestra programación. Gloria al Señor para siempre. Dios es bueno. Amén. Dios es poderoso. En esta noche vamos a estar hablando del libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 10, verso 25, amén, al 37, donde vamos a estar hablando. Vamos a estar de un pasaje bíblico donde casi todo el mundo, muchos amigos y hermanos lo conocen. Amén. El pasaje bíblico donde habla del buen samaritano. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Ahí vamos a estar leyendo en unos momentos la palabra del Señor para compartirla con ustedes y le estaremos diciendo el tema en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, la cual vamos a leer para compartirla, Señor, con mis hermanos. Padre, glorifícate a través de la misma en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra lee en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. He aquí un intérprete de la ley se levantó, Lucas capítulo 10, verso 25. Y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, tu Dios. Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor para siempre. Le vamos a poner como tema, ayudando al herido. Aleluya. Aleluya. Ayudando al herido. Le vamos a poner como tema en esta hora. Gloria al Señor. Y fíjense bien, la Biblia nos habla en este pasaje bíblico que se acercó al maestro. Amén. Se acercó a Jesucristo un intérprete de la ley. Amén. Un intérprete de la ley judía. Gloria al Señor. Y podemos decir, pues, que este hombre vino delante de Jesús para interrogarlo de una manera, ¿verdad? Sutil, porque como estamos viendo siempre la palabra, y ustedes entre los evangelios, siempre a Jesús lo están tratando de interrogar para hacerlo como que él falle, como que él no es el Jesús, el Cristo, ¿verdad? El Mesías llamado. Pero fíjense bien, esta palabra, luego de que este hombre Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es todo aquel que no eres tú. Amén. Todo aquel que no eres tú es tu prójimo. Aleluya. Y en esta historia del buen samaritano, yo deseo que usted luego la lea en su casa. Vamos a estar hablando de algunos textos, pero que usted la puede leer, Lucas, capítulo 10, verso 25. Aquí habla, el Señor le trajo una parábola. Amén. El Señor le trajo esta parábola, amén, y dice que un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto.
Santo Jesús. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó a lo largo. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote del cual estamos hablando aquí en la palabra, es un ministro designado para el culto. Amén. Oficial, oficiando ante el altar y ejecutar ciertos ritos en nombre de la comunidad. Eso era un sacerdote en aquel tiempo. Amén. El sacerdote que hacía, era un ministro que era designado a ciertos cultos. Pero dice que el sacerdote, cuando vio a este hombre agolpeado, dice que pasó de largo, como quien dice, vamos a ponerlo aquí, acá. Figuradamente. Figuradamente entre nosotros. Vamos por esta calle y vamos por esta acera de la calle y vemos a esta persona que está golpeada de tierra en el piso, y lo que hacemos es que cruzamos la calle y nos vamos caminando por la otra acera, como que no hemos visto nada, entonces miramos para otro lado. Eso fue lo que hizo el sacerdote. Amén. Y fíjese bien, de esta manera, que dice que aconteció que así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viendo, le pasó algo. O sea que de momento venía un levita subiendo por esa misma calle, amén, acá figurándolo. Y este levita, pues, lo que hizo fue que miró para el otro lado y siguió de largo. ¿Qué es un levita? Un levita es la persona que se ocupa del sacrificio y prepara todo lo necesario para el servicio sagrado. Eso es un levita. Amén. Conforme a la palabra del Señor. Pero ¿qué sucede? La Biblia nos relata que, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, que vino este hombre samaritano y vio a este hombre agolpeado en la calle. Amén. Figurando como estamos hablando, lo vio en la calle y lo que hizo fue como quien dice, ¿qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué es lo que tienes? Gloria al Señor para siempre. ¿Y qué es un samaritano conforme a esta palabra? El samaritano, amén, era un hombre que no era de pura raza, sino que era de una raza mixta. Amén, era judío y gentil. Eso es un samaritano. Y entonces, por tal razón, los judíos, amén, no se llevan con los samaritanos. Amén. No pueden estar junto con los samaritanos porque son personas que son mezcladas de una raza. Gloria al Señor. Pero más sin embargo, vemos la palabra que Jesucristo le está trayendo esta parábola, como él siempre hacía, que le hablaba a los discípulos, le hablaba a la gente en forma de parábola, presentándole algo terrenal, figurando algo espiritual. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Y estamos hablando, amén, que hay que ayudar al herido. ¿Qué sucede? Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llenó, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjense bien, esta historia del samaritano, estamos hablando de un hombre que fue robado. Estamos hablando de un hombre que, además de ser robado, fue golpeado, fue dejado por muerto. Pero ¿qué sucede? Encontramos, amén, que la palabra del Señor, el Señor siempre nos, el Señor en su palabra, usted puede leer, donde siempre dice que el Señor tenía misericordia de la gente, donde el Señor, aleluya, en momentos dados, gloria al nombre del Señor, venían personas acercándose a Jesús, pidiéndole diferentes verdad, situaciones que tenían de enfermedad, de familiares muertos, de cuántas cosas, pero el Señor siempre tenía compasión de la vida. Sí, sí. Amén, aleluya. Entonces, nosotros como personas creyentes, como personas que tenemos la presencia del Espíritu Santo, aleluya, y podemos ver que aquí está hablando sacerdotes, levitas y samaritanos, gloria al Señor para siempre, que podemos llevarlo a la vida real, amén, en todas diferentes congregaciones, en todas diferentes creyes, podemos encontrar diferentes personas de este tipo de calidad. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Personas que tienen misericordia, personas que tienen compasión, personas que conocen de dónde Dios los sacó en un momento dado. Aleluya. Sí, por tal razón tienen compasión del humano, tienen compasión del prójimo. El prójimo que dice la Biblia que es aquel que nos halló. Aleluya. El prójimo, amén, que nosotros podemos ver que el Señor redujo a 2 mandamientos. Amará al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Aleluya. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú reduces estos 2 mandamientos, tú comienzas a caminar conforme a la palabra, conforme a lo que Dios estableció. Gloria a su nombre, Jesús. Sea la gloria. Sí. Aleluya. Y fíjense bien, esta palabra nos enseña, amén, Jesús, que hay que romper las barreras religiosas. Alaba. Aleluya.
Aleluya. Porque esto no es asunto de religión. Esto es asunto, aleluya, de que si usted es cristiano, usted le sirve a Cristo. Si usted es cristiano, usted le sirve al Señor. Aleluya, no le servimos a ninguna clase de religión, porque las religiones, siempre lo he estado diciendo por aquí, que las religiones no salvan a nadie. Ninguna religión te salva. Solamente hay uno. Amén, uno. Y es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que salva, el que sana, el que restaura y el que derramó la sangre en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué sucede? Encontramos que Jesús lo que está tratando de hacer en esta parábola es presentándonos a nosotros, amén, aleluya, que tenemos que romper con los problemas y las barreras religiosas, dije, con las barreras, amén, sociales. Gloria al nombre del Señor, porque hay personas que porque quizás pues están mejor económicamente, se creen que están en una sociedad más alta porque están mejor económicamente que otros. Aleluya, pero si tú estás bien económicamente y no tienes al Señor, lamentablemente no te vistas que no va. Alaba. Santo Jesús, no te aleluya. Vistas que no va, porque el cielo no se compra con dinero. Sí, el Señor. Cielo solamente se compra, aleluya, si aceptamos a Cristo como único y exclusivo salvador de nuestra vida. Aloba, Shaya, aleluya. Santo Jesús. Oh, gloria aleluya. A Dios. Gloria a Jesús. Hay que ayudar al herido. Esta parábola también puede ser interpretada, amén, comúnmente como un ambiente social. Aleluya, porque está hablando de tres diferentes clases de personas. Amén. Tres diferentes clases de personas y uno que es el que está herido, que es el que está en el piso, que es el que está, amén, porque a veces dice que de todo árbol caído hace leña. Amén, eso es un refrán que dice, de todo árbol caído hacer leña, su Santo nombre. Santo Jesús, aleluya. Bendito Dios. ¿Y qué sucede? Nosotros, como personas que Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, amén. Sí. Hay momentos dados que Dios nos pone frente a nosotros, gente en necesidad, gente que tiene una clase de necesidad, sea cual sea, sea financiera, sea por enfermedad, sea la situación que sea, el Señor nos los pone en el camino para que nosotros como personas, amén, pongamos nuestras manos y podamos hacer como este hombre samaritano. Este hombre samaritano, dice la Biblia, que ungió, amén, con aceite. Aleluya, amén, gloria al Señor para siempre. Ungió con aceite y vino, gloria al Señor, y lo llevó a un mesón y le dijo al mesón: yo te voy a pagar esto, alaba. Santo Jesús. Yo te voy a pagar esto, pero yo no voy a estar aquí, lo voy a dejar aquí. Si cuando yo regrese todavía él ha gastado algo más, yo te lo voy a pagar. Y qué maravilloso cuando nosotros podemos hacer la obra de Dios. Cuando nosotros podemos ayudar al necesitado. Aleluya. Muchas veces, yo no sé si tú oras al Señor, pero yo le digo al Señor de esta manera: Señor, ¿a quién es que voy a hacer la obra en este día? Gloria a Dios para siempre. Aleluya. A su nombre, gloria. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros comenzamos a hacer la obra del Señor, que Dios nos pone a alguien en el camino. Gloria a Jesús. Usted siente esa compasión por dentro. Hay momentos dados que han venido gente que Dios los pone en el camino, pero a veces son gente charlatanes. Usted me perdona por la palabra. Gente que no tiene respeto de nadie. Gente que quieren de coger de bobo a la gente creyente. Eso ha pasado. Sí ha pasado. Yo me acuerdo en una ocasión en Puerto Rico, allá en San Juan, en el viejo San Juan, estábamos por allí repartiendo tratados y encontré este muchacho en la calle tirado y me dijo: yo tengo hambre. Entonces necesito para un dinero para comprar comida. Entonces allí en una esquina estaban vendiendo hot dogs, hamburgers. Y yo le dije: vente, tienes hambre, yo te voy a pagar algo de comer. Entonces, cuando él se detuvo en la fila, yo le dije al señor que estaba vendiendo los hamburgues: mira, a este muchacho cuando llegue, tú me le das un hamburger con todos los hierros, jugo, de todo. Y me quedé allí pendiente, pero entonces me di de cuenta que cuando la fila sigue un poco creciendo detrás de él, él trató de vender el hamburger que ya yo le había pagado a la persona que venía detrás. Y dije: pero no me está diciendo que tiene hambre.
Entonces, ¿para qué está vendiendo hamburgues? Para coger el dinero para usarlo para otra cosa. Entonces yo me le acerqué y le dije, ¿qué es lo que tú haces? No, yo te estoy viendo, estás tratando de vender el hamburger que yo te pagué. Dime, ¿te lo vas a comer sí o no? No, ok. Pues yo espero que tú cojas el hamburger, no lo vendas, porque yo te lo estoy dando y te lo estoy pagando de todo corazón. Porque hay gente que se quieren aprovechar de la gente, hermano, de las personas. Gloria al Señor, pero más sin embargo, he encontrado otra gente que uno viene y me tocó esta situación, lo senté conmigo en un restaurante, lo vi en la calle, tenía hambre, me lo llevé al restaurante, dije, siéntate aquí que vamos a comer. Y entonces vino el mozo, ¿verdad? El que trabaja en el restaurante, y le dijo a la persona que estaba al lado mío que se tenía que ir del restaurante. Y yo le dije, pero ¿por qué tú lo vas a sacar del restaurante si él está sentado conmigo? No, porque es que ese es un mendigo, eso no tiene dinero. No importa, yo le voy a pagar lo que él se va a comer. O sea que si tú lo sacas a él, tú me estás diciendo a mí que yo también me tengo que ir. Hay que ayudar al herido, hermano. Aleluya. Entonces, ahí se convierte la palabra del buen samaritano. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros tratamos de hacer el bien, gloria a su nombre para siempre, independientemente de las cosas, de lo que esté aconteciendo, aleluya, independientemente de lo que diga la gente. A mí no me importó la gente que dijera que yo andaba con esta persona que estaba sucio, que no estaba bien vestido. A mí no me importó porque yo no estaba mirando la condición en la que se encontraba. Yo estaba mirando más allá. Aleluya, que era la condición espiritual que él necesitaba. Aleluya, en aquel momento había que suplirle la necesidad material de comida, de que tenía hambre, pero a través de esto también le iba a ayudar a suplirle la otra necesidad más adelante, que es la necesidad espiritual que tenía esta persona. A su nombre sea la gloria. Hay que ayudar al herido. A veces nosotros nos encerramos, amén, porque hay tantas cosas que ocurren, pero hay personas, amén, por eso es que hay que orar a Dios, pedirle a Dios, orar a Dios conmigo. Yo le oro a Dios, Señor, la persona que tú me vas a presentar en el camino, en este día, que yo pueda hacer una obra de bien para ella. Gloria al nombre del Señor. Hay que orar a Dios, hay que pedirle a Dios, hay que pedirle discernimiento también para que Dios te dé el discernimiento en cuanto a estas cosas, pero hay que ayudar al herido. A su nombre sea la gloria. Santo Jesús, aleluya. Aleluya. Los samaritanos, amén. Los samaritanos eran gente despreciada. Amén. Los levitas y los sacerdotes no se llevaban con esta gente, con los samaritanos. Eran despreciados. Gloria al Señor para siempre, porque como era gente que eran judíos y algo más. Gloria al Señor, mas sin embargo, la Biblia dice que Samaria estaba cerca allí de Nazaret. Por tal razón estaba ocurriendo algo grande. Se estaban casando los samaritanos con los israelitas. Se casaban hombres y mujeres. Gloria al Señor para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor, para Dios no hay raza. Para Dios no hay sociedad. Para Dios todo está abierto. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Somos un solo pueblo. Somos una sola persona. Somos una sola gente. Aleluya. Porque Cristo, el Hijo de Dios viviente, vino a dar su vida por el perdón de cada uno de nuestros pecados. Aleluya, gracias a Dios. Aleluya, Él creó al hombre, alabado sea el nombre poderoso Jesucristo. Aleluya, por tal razón, nosotros Santo somos Jesús. Una persona, como yo digo, una sola persona. No somos, no, que aquella sociedad que hable y que aquel habla de este idioma, que aquel de aquel pueblo, no. Somos un ser humano, somos la máxima creación de Dios, el hombre. Aleluya, pero la máxima creación de Dios, que es el hombre, necesita la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Necesita, aleluya, que Dios llegue a su vida. Necesita abrir su corazón para que Cristo alcance la profundidad de su ser, a su nombre. Hombre, sea toda la gloria. Santo esto es asunto, Jesús. Hermano. Es asunto de que hay que ayudar al herido. Santo Jesús, aleluya. Aleluya. Y a veces el herido está a nuestro lado y no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque estamos, amén, quizás como el sacerdote, estamos quizás como el levita, miramos para otro lado, miramos la cara para otro lugar y no vemos la necesidad, amén, que está al lado nuestro. Aleluya, Santo donde está Jesús, la persona aleluya. Que necesita. Gloria al nombre poderoso del Señor. Dios. Hay que ayudar al necesitado. Poderoso eres Jesús. Esto no es asunto,
Amén. De que si yo soy creyente y estoy salvo, sí, pero hay que ayudar al prójimo. Hay un mandato que Dios ha dejado, gloria al Señor, para siempre, de predicar este evangelio a toda criatura. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Necesitamos ayudar al necesitado. Yo no sé, aleluya, cuántas veces han pasado necesitados por tu vida. Yo no sé cuánta gente Dios ha puesto en tu camino para ayudar. A cuántos tú has ayudado, a cuántos nos has ayudado. Pero es que la presencia de Dios se manifiesta, aleluya, es que Dios obra de una manera poderosa cuando nosotros comenzamos a ayudar al necesitado que aparece, amén, en el camino nuestro, para nosotros darle la mano como este samaritano. Gloria al Señor. Gloria. Aleluya. Pero fíjense bien que siempre hay gente que está tratando de indagar. Este hombre, intérprete de la ley, quería engañar a Jesucristo. Aleluya. Pero ¿qué sucede cuando Dios, amén, le da a través de Jesucristo, usando a Jesucristo, le habla de esta parábola a este hombre? ¿Qué sucede? Gloria al nombre del Señor. Le dice, bueno, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en la mano de los ladrones? Le dijo, el que usó misericordia con él. Aleluya. Entonces le dijo, vete tú y haz lo mismo. Qué tremendo, hermano, cuando Dios nos habla de nosotros ser como el samaritano, de poder ayudar, de poder extenderle la mano, gloria al Señor, de poder salir de las cuatro paredes y extenderle la mano al necesitado. A su nombre sea la gloria. Aleluya, porque los encontramos, mi hermano, en donde quiera hay un necesitado, donde quiera que cada uno de nosotros va, allí hay un necesitado de Dios. Dios los pone en el camino para nosotros ser el instrumento. Amén. Nosotros que somos nación santa, real sacerdocio. Jesús, amén. Aleluya. La representación de Dios en la tierra, como quien dice, el Espíritu Santo anda con nosotros. Aleluya. Y nosotros somos los que estamos representando al Señor y podemos decirle a las vidas, amén, que hay un Cristo maravilloso. Aleluya. Que dio su vida en la cruz del Calvario. Que hay un Cristo poderoso que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Es tremendo, hermano, cuando nosotros podemos hacer estas cosas. Gloria a Jesús. Aleluya. Este hombre levita quiso poner al maestro a prueba, pero más sin embargo el Señor le trajo esta parábola. Gloria al Señor para siempre. Una parábola tremenda, una parábola que la escuchamos, que la vemos a diario, una parábola que camina con nosotros día a día. La parábola del buen samaritano, que la conocemos, que la hemos escuchado tantas veces. Aleluya. Pero muchas veces, a veces no queremos hacer lo que hizo el samaritano. Hay que ayudar al necesitado en esta hora. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Yo no sé cómo hay personas que no pueden ayudar al ser necesitado. No entiendo a veces. No entiendo. Porque la presencia de Dios está en nosotros. Uh-huh. La presencia del Señor está en nosotros. Amén. Está bien, tenemos una salvación que es gratuita, que Dios nos la ha dado gratuita. Amén. Pero más sin embargo, nosotros, si hacemos caso a su palabra, si leemos su palabra y encontramos las cosas que Dios nos, amén, cada rato nos acuerda a través de esta palabra para nosotros hacer, bueno, amén, Dios, de ayudar al necesitado, de darle la mano al que necesita. Gloria al Señor. Qué bonito. A veces ayudamos al que nos pueda ayudar para atrás. Hay que ayudar al necesitado. ¿Cuánta gente a tu lado, cerca de ti, están necesitados? ¿Cuántos? Mas sin embargo, a veces no los vemos, no los podemos ver. Porque es que necesitamos abrir nuestros ojos espirituales, orar al Señor, y Dios nos va a mostrar todas esas personas, sí, que están en necesidad. Sí, en, señor, este mismo tiempo que estamos pasando, ¿cuántos hermanos, amén, en sus casas están necesitados? ¿Cuántos? Aleluya. Pero a veces los hermanos no van a decirle a la gente de que están necesitados. Gloria al Señor, pero cada uno de nosotros conocemos, reconocemos hermanos que están en necesidad, hermanos nuestros en la fe que están en necesidad, que necesitan, aleluya, necesitan una oración, necesitan una llamada, necesitan que lo llame. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gloria al Señor para siempre. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Aleluya, pues ahí donde está el buen samaritano. Gloria al Señor para siempre. Podemos encontrar en estos tiempos, esta situación que está pasando, que hay muchos hermanos en la fe
que el enemigo se aprovecha de estas cosas. El enemigo le tira dardos a su mente y dice, fíjate, no te llaman, fíjate, no están pendientes a ti. Gloria al Señor, hay que ayudar al necesitado. Santo Jesús. Aleluya. Hay que llamarlo y hablar con la persona. Gloria al Señor, no podemos visitarlo, pues está bien, vamos a llamarlo, a ver cómo está, sí, qué señor, tiene, aleluya. Qué necesidad tiene. Gloria al Señor, hay que hacer como este samaritano, aleluya, hay que ungirlo con aceite, hay que llevarlo al mesón, hay que pagarle todo en el mesón, aleluya, y si gastar algo más, cuando regrese yo lo voy a pagar, a su nombre sea la gloria. Qué bonito, hermano, cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios, qué bonito cuando comenzamos a ayudar al que necesita, es poderoso. Aleluya, Dios se manifiesta, la unción de su Espíritu Santo se glorifica de una manera especial, y entonces vamos a escuchar los testimonios grandes de las cosas poderosas que Dios está haciendo. Amén, gloria al Señor, porque nuestro Dios, aleluya, nuestro Dios es real, nuestro Dios es un Dios que no ha perdido una batalla, nuestro Dios es un Dios que siempre va hacia adelante, que siempre está con nosotros como poderoso gigante para hacer y para deshacer en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Que eres bueno, Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Pon en tu mente. Santo eres Dios. Analiza en tu mente. Hay que ayudar al necesitado. Santo Jesús. ¿Cuántas personas necesitan en esta hora? Sí, Señor. Aleluya. Amén. Como este hombre que le dieron esa golpiza, mas sin embargo, llegó el samaritano, el que nadie esperaba. El que te dijo ahorita que el sacerdote es un ministro designado para el culto. Y el levita es el que prepara y se ocupa del santuario de Dios. Aleluya. Mas sin embargo, aquel que no hacía nada fue el que se acercó y ayudó al necesitado. Sí. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dios es bueno. Amén. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Nos gozamos esta noche, hermano. Dios es maravilloso. Amén. Aleluya. Eres bueno, Dios. Amén. Santo Jesús. Yo no sé. Mi alma te adora. ¿Cómo usted se siente en su hogar? Yo no sé qué situación usted está pasando en esta hora. Aleluya, Santo. Pero yo le digo que hay un Dios poderoso que transforma. Que hay un Dios poderoso que cambia. Sí, Señor. Que hay un Dios poderoso que hace cosas que nadie se imagina cómo Él las va a hacer. Pero Él las hace. Amén. Así que en esta hora nosotros vamos a estar orando por las amistades, hermanos que están enfermos. Gloria al Señor. Vamos a estar orando, presentándolos al Señor. Como siempre, los presentamos todos los días. Los presentamos a través de esta programación. Oramos por ellos. Gloria al Señor, para que Dios se siga glorificando de una manera especial. Para que el Señor siga haciendo cosas maravillosas. Gloria a Dios para siempre, porque queremos, amén, en estos últimos tiempos, amén, que estamos viviendo, donde la venida del Señor está a las puertas, aleluya, queremos hacer, amén, algo dentro de la obra del Señor, de dar la mano, ayudar al necesitado, aleluya. Y ya pues que estamos, ¿verdad?, a través de estas ondas, hay que aprovecharlas, porque el Señor las permitió con un propósito, y el propósito es de llevar la poderosa palabra del Señor. Así que nosotros vamos a estar orando, amén, vamos a orar. Si usted tiene alguna necesidad, lo escribe ahí en la pantalla. Amén. Mi esposa, pues, ella pues lo escribe y me lo da. Y entonces nosotros estaremos orando. Gloria al Señor para siempre. Nos gozamos porque los otros días, hermano Justi Giuseppe de Carolina nos dijo que oráramos por él, ya que él iba a estar predicando. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Y el Señor se glorificó de una manera poderosa. Me dijo en el día de hoy, me mandó un WhatsApp. Y yo me gocé, dije, qué bueno, Dios es bueno. Amén, vamos a estar orando por Jonathan Avilés. Adiós. Amén. Las personas que vamos a estar orando, gloria a Jesús, Noemí, para siempre. Noemí pidió la oración. Noemí de Massachusetts, vamos a estar orando por ella, por, ¿verdad?, y por su esposo. Gloria al Señor fortaleza. Para siempre. Por fortaleza, saludamos al pastor Héctor Rivera. Dios te bendiga, pastor, nos gozamos. Alabado. Dios es bueno. Amén. A Jonathan Avilés, a Roland, Miguel Ángel Cruz, pastor de Junco, Dios te bendiga. Nelly Luis, Dios te bendiga, nos gozamos. Allá en Miami, Neida y Zuko en Arecibo, Dios te bendiga. Noemí Macho, allá en Massachusetts. Margarita Rodríguez, Dios te bendiga. Pablo Rodríguez, amén. Sí, señor. Diana Vicente, Dios te bendiga mucho. Si estamos orando, David Rivera, nos gozamos. Alaba, Dios es bueno. Abigail Nieves,
amén, siempre está pendiente nuestra programación allá en Boston. En Boston. Y la del Bronx. Amén, en el Bronx. En el Bronx. En el Bronx, sí. Evelyn Concepción, Dios te bendiga. Dairi, que está de vacaciones en Puerto Rico, de Massachusetts, Dios te bendiga. Feliciano de Aguadilla, siempre está pendiente a este programa, gloria al Señor. Rosa Burgo, Dios te bendiga allá en Vista Hermosa, en Puerto Nuevo. Justi, alaba, me gocé, me mandaste un poquito de la predicación, estaba muy buena, gloria a Dios. Minerva Santana, Dios te bendiga, hermano Santana, gloria a Dios, Dios te bendiga. Pastor Cabezudo, lo amamos, le enviamos un saludo también. Latimer, amigo de corazón, de muchos años, Dios te bendiga. Jaime Gómez, Dios te bendiga, que está allá en Puerto Rico, amén. God love, God bless you, God. God bless all those people that always listen to me, no matter you don't understand what I speak in Spanish, but you there and you feeling the presence of the Lord. And we pray for you guys because the power of the Lord is going to you have in the name of Jesus. Amen. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Celia, Dios te bendiga. Alaba, sobrina. Alabado sea el Señor. Buen Master Lord, Dios te bendiga allá en Rincón. Dios te bendiga mucho. Amén. A Carmen Lugardo, Dios te bendiga. Y Denis Torabal, Dios te bendiga, varón. Noemí Hernández y por fortaleza, gloria a Dios. Dios es bueno, vamos a estar haciendo esta oración y vamos a presentar a todos estos amigos nuestros y hermanos. Saluda a hermano Ricardo Meléndez. Hermano Ricardo Meléndez, Dios te bendiga también, nos gozamos. Vamos a estar orando por todos ustedes, amén, y todas estas necesidades que aparecen. Amén. Y seguimos orando, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora. Tuya es la gloria, Espíritu Santo. Padre de la gloria, Padre de bondad, Señor. Mira a mis amigos, mira a mis amigos, mira a mis amigos, mis hermanos, Dios. En esta hora te los presento de una manera especial y poderosa. Toma el dominio, toma el control, Señor. Padre de la gloria, cualquier necesidad de enfermedad, Señor, enviamos tu palabra de salud. Padre Santo, oh, toma el dominio, el control, cualquier necesidad de finanzas, enviamos tu palabra, suple Dios en esta hora, toma el control de su vida, necesidad espiritual, llénala Padre, en el nombre de Jesús, tú arreglas todas las cosas, Señor, las ponemos en tus manos, sea el problema familiar, sea cual sea la situación, Señor, en esta hora, la ponemos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, mi Dios, alaba, reclamamos Dios. Padre eterno, y te imploramos, Señor, como siempre imploramos a ti, a tu bondad, a tu misericordia, que son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad y no a nuestra voluntad, porque tú conoces nuestra necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Y Dios te guarde de una manera poderosa y especial. Recuerda de tu programa Recuperando lo Perdido, donde estamos todos los día de lunes a viernes de 9:30 a 10, trayéndote la palabra que Dios nos da cada día para compartirla contigo. Dios habla mi vida y yo la comparto contigo en esa noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Dios te bendiga. Amén. Dios te guarde. Amén. Para adelante y para el cielo. Amén. A su nombre. Gloria. Gloria. Gracias, Señor, por esta bendición. Bendice tu pueblo. Bendice mis amigos. Bendícenos, Dios, para gloria tuya.